A ver, muchachos, nos indican. A la cuenta de uno, dos y tres. Porque las palmas. De esta forma se rompe el champán. Esta carretera departamental que une este importante sector hacia la sierra de esta hermosa provincia de Morán. Esta carretera La Perla Guayopampa, con esta vía de poder llegar hasta Zumbica y esta forma de poder la transitabilidad vehicular de los diversos vehículos que el día de hoy están aquí y van a inaugurar esta importante vía de esta forma en la capital de la agricultura, que Guarán va a ayudar mucho. Por favor, vamos a invitar a las autoridades, por favor, se pongan aquí adelante para poder cortar la cinta. Vamos a cortar la cinta, por favor, a la media de comunicación. Nos ponemos en la parte de adelante, vamos a cortar la cinta. Nuestras autoridades, por favor, pasamos. A ver, vamos a invitar a nuestras autoridades para poder... A ver, gobernadora, todos en orden, con nuestra señora Universo ahí, nuestro alcalde del distrito de Atavíos, con todos nuestros prefectos, nuestros subprefectos, regidores presentes. Vamos a cortar la cinta, gobernadora. Se van para los medios de comunicación a la cuenta de uno, dos y tres. Arturo Uribe Torres, presidente de nuestro comité de Consejero, a ver, nuestro prefecto regional, Leoncito, nos indican, a ver, sí, lo tengo aquí en la cámara. Comunicación, tres pasitos más atrás, a ver, listo, alcalde, vamos a contar todos, a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Fuerza las palmas! Gobierno Regional de Lima, obra, asfaltado y firmado de la carretera Añasmayo, Guayopampa, La Perla, Guándaro, Zumbica, siendo gobernador regional de Lima, Rosa Vázquez Cuadrado, consejero de la provincia de Moral, Víctor Hugo Guacho Salas, alcalde del distrito de Atavíos Bajo, Carlos Enrique Salvador Ayala, Moral, 27 de diciembre del 2023, son tiempos de cambio. Fuerte las palmas. Nos indican, Johncito, la foto, ya está todo, a ver, gobernadora, la foto respectiva, a ver, mirando las cámaras, todos por favor. Gracias. A ver, gobernadora, vamos a recorrer un tramo para poder tomar las fotos, recorremos, vamos a recorrer. Un costo de más de 22 millones de soles, no de gas. Se entrega esta importante obra valorizada en más de 20 millones. Es una realidad, una hermosa carretera que transforma la vida de cada uno de los en mejores condiciones. Un objetivo prioritario de nuestra gobernadora regional.
aportar, aportar y apostar para el agricultor. Y hoy en día estamos aquí para poder realizar este importante proyecto. De forma clara con nuestro alcalde, este es el reflejo del trabajo en conjunto, el trabajo mancomunado, nuestro alcalde del distrito, nuestra regidora del distrito Zurbinca, nuestros consejeros, nuestra gobernadora, todos presentes el día de hoy, siendo testigos de este proyecto que ejecutó la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, encabezada por nuestro amigo Sergio Martínez Rosales, el día de hoy está aquí para poder iniciar este proyecto. Las cámaras, a ver muchachos, nos indican. Vamos, a la cuenta. Muy agradecido a la gobernadora por este gesto de reconocimiento y unirnos, ¿no?, en las UGELES que hemos estado presente. Esto es una alegría inmensa porque nos hermana, ¿no? Sí, me encuentro muy feliz. La verdad que es la primera vez que he participado del examen de nombramiento docente y estoy muy contenta de haberlo logrado la primera vez. Agradecida por esta ceremonia, por tener la consideración de invitarnos y hacer este acto público, ¿no?, que es un gran reconocimiento para nosotros. Hermanos de la región Lima, el día de hoy nos encontramos acá en la sede del gobierno regional, en una alegría importante porque hoy se está entregando 2.350 nombramientos de nuestros maestros, de los profesores de las 9 provincias de la región Lima. Quiero agradecer a los directores de la UGEL, a la directora de la Dirección Regional de Educación, a todo el personal, pero sobre todo decirles que tenemos que cumplir con los maestros. El nombramiento de este año 2023 está justamente en la entrega de estos documentos tan importantes, yo creo, no solamente para la vida profesional, sino también familiar de cada uno de los docentes. Muchas gracias, señores maestros, gracias. Y felicitaciones. Se le da la bienvenida a todos. Gracias. Mirando fuerte las palmas. El día de hoy en esta importante inauguración, la bandera de nuestros presidentes de las comunidades campesinas. ¡Hola, aquí! En la provincia de Morales, en la zona expandida, todos juntos, todos unidos. Esto demuestra la fuerza sacrificada. Hermanos de la región Lima, nos encontramos aquí en el distrito de San Antonio, en el sector que pertenece al anexo 22 en Rinconada, Villasol. Estamos con el señor dirigente de esa localidad, con nuestro alcalde del distrito de San Antonio, bueno, con los regidores, con los dirigentes, sobre todo viendo la necesidad urgente de este centro de salud. Hoy un puesto de salud 1-1. ¿No?, que aspira definitivamente a ser 1-2 o 1-3 por la cantidad de población que hay que atender. En cuanto al gobierno regional, estaremos implementando con un módulo totalmente equipado, no siendo necesario proyectarnos ya hacia la próxima edificación, la construcción de este centro de salud tan importante y tan necesario para todos nuestros pobladores. Aquí estamos trabajando de manera unida, gobierno regional, gobierno distrital y los pueblos organizados. Aquí estamos con la región Lima. Gracias, hermanos de Rinconada, Villasol. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los seguidores del fanpage del gobierno regional de Lima. Estamos hoy en directo desde el centro poblado de Guayopampa, donde en este momento la gobernadora regional, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado, acaba de llegar a este centro poblado luego de haber inaugurado desde el primer punto a lo que es esta entrada de 20 kilómetros que comprende el centro poblado de Guayopampa, La Perla, Zumbirca, Huántaro, y que en estos momentos ya la gobernadora está saludando a todos los comuneros de este centro poblado de Guayopampa. Una obra muy importante justamente, que esto va a beneficiar a 400 poblados y que esto va a traer, más allá de ello, un desarrollo importante, lo que es en esta parte, que es una zona agrícola, una zona frutífera, y que esto justamente va a emprender a que muchos
productores de alguna u otra manera puedan llevar sus productos, a la capital en buen estado. Es una importante obra justamente ha desarrollado el gobierno regional de Lima. Invitamos también a nuestros consejeros regionales, a nuestro director regional de transporte, para que pueda estar presente con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar ya con todo lo del acontecer de esta ceremonia importante que viene ya desarrollando el gobierno regional Lima en esta parte de la zona altoandina de la provincia de Huaral. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con el desarrollo de esta importante ceremonia y obra gracias al gobierno regional de Lima liderado por la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado. Hermanos, hoy día yo creo que la presencia de las autoridades, de todos los que estamos acá, señores, de ustedes, hermanos, llegó la hora de definir definitivamente los límites de nuestra provincia. De ustedes, no más paseos, señores, no más paseos. ¿Cuántos años de lucha, señores? Hagamos las cosas bien, hablemos claro los políticos, las autoridades. Yo soy partidaria de que no debemos acá acrecentar nuestros sueños, hablemos claro. La verdad, aunque duela, señores, las mentiras piadosas a nada conducen. Nosotros vamos a impulsar, señores, la consulta popular, como corresponde y como que la ley así lo determina. Y lo que es más todavía, si acá se viene ya y se determina esta consulta popular, ¿quién va a financiar esta consulta? De repente el gobierno central nos va a decir no hay plata para financiar la consulta. Si no hay plata, el gobierno regional, hermanos, pondrá el presupuesto que corresponda a fin de definir nuestros límites territoriales. Y gracias a nuestra gobernadora, que yo estoy seguro ella, con su lucha permanente y constante, lo vamos a lograr. Estamos en el Colegio Lucio Bauste del Río, viendo la continuidad de ese gran proyecto de nuestra querida provincia de Huaral. Desde ya, también agradecer a la gobernadora Rosa Vázquez, que viene ejecutando los proyectos de esta provincia y de toda la región. En mi papel como fiscalizador del gobierno regional, venimos evaluando todos los procesos que viene realizando este megaproyecto de nuestra querida provincia, el que incluye la ejecución de la primera etapa del Colegio de Contingencia, que está en el Complejo El Carmen, y la segunda, donde se inicia la demolición, para que se dé la ejecución de este anhelado proyecto para todos los alumnos y la familia del Colegio Luis Subauste de Río. Con esto, quiero agradecer a la población y el compromiso de los padres de familia de incentivar y de impulsar el desarrollo de su centro educativo, del mismo modo con la directora del centro educativo, que siempre ha estado de la mano desde la consejería y con el gobierno regional apoyando a que ese proyecto continúe al 100%. Hoy día estamos haciendo la entrega de la resolución de recategorización al nivel 1-4 del Centro de Salud acá de Yauyos. Por años esperado. Esto en compañía de nuestro alcalde de la provincia de Yauyos, nuestros consejeros regionales, el director de la Diresa de la región Lima, el director de la red justamente Yauyos, Cañete Yauyos, nuestra jefe del establecimiento de acá de Yauyos, en sí con toda la población yauyina. Realmente muy contenta porque esto era un hecho que se esperaba por mucho tiempo. ¿Y qué significa esa recategorización? Que hoy va a tener hospitalización este centro de salud. Hoy también va a tener el incremento de personal de salud como también de equipamiento. Estamos en Yauyos y creo que juntos hemos logrado este deseo de muchos años del pueblo yauyino. Gracias Yauyos, muchas gracias. Gracias. Thank you.
esa decisión política, esa voluntad política, y va más allá. Se trata de compromiso, se trata de empatía, de ponerse en lugar de los pobladores que menos tienen. Agradecer a la doctora Rosa Vázquez, al doctor Santiago Cano, por ese gran gesto de cumplir su promesa del desarrollo del Cono Sur. Y yo resalto esto: en el primer año de su gestión se unió la provincia, se unió la región y ahora es una realidad. El día de hoy no estoy solamente para dar palabras, sino para poder fiscalizar esa obra. La ejecución va a tener una continuidad que necesita permanentemente nuestra presencia. La gobernadora tendió la mano, una mano que hoy hace la felicidad de todos ustedes. Gracias a nuestra gobernadora, el convenio es confirmado. Esta obra va a ser ejecutada por aproximadamente 25 millones y medio. El monto exacto es 25.433.947 y lo vamos a invertir con mucho gusto, señores, porque es para ustedes. Saludar, hermanos, de los 10 sectores que van a ser beneficiados: Guadulce, San Judas Tadeo, primera y segunda etapa; Nuevo Humaya, Pedro Zurita, Villamar, Costa Azul, Los Robles, Estela Pajuelo, El Manantial y Camino de Dios. Agradecemos tu visita y queremos que la obra se culmine en su primera y segunda etapa, que va a beneficiar a los dos pueblos. Se viene ejecutando por una decisión política y quiero hacer un alto, señores. Aquí la gobernadora se ha comprometido con nuestra provincia, pero hoy estamos trabajando de manera articulada con nuestro alcalde distrital, con nuestro alcalde provincial y nuestra gobernadora. Hoy día nos encontramos en Viringuayra, que pertenece al distrito de Gorgor, en la provincia de Cajatambo. Hoy, para poder dar inicio justamente a esa defensa ribereña que va a beneficiar de Viringuayra hacia Rajanya, y a la vez también para poder ver esa carretera que es tan importante desde Pamplona hasta la localidad de Pacomayo. Esta carretera que va a dar vida realmente a toda esta zona de Cajatambo. Son 64 kilómetros de vía, de carretera. Pero creo que la unión hace la fuerza. Estamos una vez más en nuestro pueblo, porque creo que conociendo in situ la realidad, podemos dar la solución de tantos años a esta localidad. Gracias, hermanos de Viringuayra. Muchas gracias. Gracias. De esta manera, en su momento, las autoridades y el público presente va a entonar el himno de la región Lima, aquí en el centro poblado de Hueyopampa, a esta ceremonia que se viene llevando a cabo, la inauguración del afectado de carretera Hueyopampa, la perla Guanero Zumbira. Estamos unidos en el norte del centro.
A continuación, vas a continuar de pie para entonar las notas del himno de Huaral. Con todos ustedes, para nosotros es un honor y un orgullo tener las autoridades de la región Lima en todo, los ingenieros que están presentes acá, el consejero, el prefecto que nos acompañan hoy día. Para nosotros es un alto honor tener a estas autoridades que realmente sí han trabajado con nosotros. Realmente les agradezco a cada uno de ustedes por estar presente aquí en Huaypampa
a partir de la fecha, hoy Pablo Bedia ya es una historia que realmente remarca una nueva hazaña y un tiempo venidero que va a alcanzar realmente la economía de nuestros pueblos. Porque esta pista realmente nos va a llevar a un progreso y un desarrollo en toda su extensión de la palabra. Estoy muy agradecido aquí al ex gobernador de este proyecto que realmente nos dejó y que ha terminado de ejecutar la obra, la actual gestión de la doctora Rosa Vázquez. Y aquí tengo que agradecer bastante el apoyo de cada uno de ellos. Realmente nosotros estuvimos atrás de este proyecto porque nosotros teníamos desconfianza que no se terminara el proyecto. Pero gracias al apoyo de cada de los comuneros, de los profesionales y realmente ese equipo que tiene la región, hoy día es una realidad esta pista. Nos apoyaron muchísimo. Estuvimos atrás a nuestro ingeniero de transportes, que realmente a veces ya no nos quiere recibir porque éramos exigentes demasiado. Y aquí Víctor Hugo, gracias a Víctor Hugo, que siempre nos llevó de mano y nos puso de mano con la gobernadora para que termine el proyecto. Y para mí, realmente, hermanos, la comunidad de Guaypampa, le damos en nombre de todos nosotros, le damos la bienvenida a estas dignas autoridades que hoy día nos honran con su presencia aquí. Muchísimas gracias, bienvenidos a Guaypampa. Siempre las puertas de nuestra comunidad están abiertas, lo reciben con todo el corazón. Muchísimas gracias. Palabras del presidente de la Unidad Campesina de Guaypampa, César Bautista Redes, que da la bienvenida a todos con ese calor humano, ese calor que tiene esta gente de Guaypampa, que nos ha demostrado mucho amor, mucho cariño, compromiso con sus autoridades. Y de esa forma, el día de hoy, estamos agradecidos de estar con ustedes entregando esta importante obra vial que va a mejorar mucho la calidad de cada uno de ustedes, va a mejorar mucho el ahorro del tiempo para el traslado de los productos, va a ahorrar mucho que ustedes puedan tener ese acceso al distrito de Huaral y de esta forma podamos mejorar todos nuestra calidad de vida. Y dentro de este trabajo mancomunado, este trabajo en equipo, es importante saludar y rescatar también a nuestras autoridades distritales. Hoy queremos darle el uso de la palabra a esa persona que nos abre las puertas de su distrito y que nos dice que el día de hoy iniciamos inaugurando este proyecto y que estamos aquí en su distrito para recibir ese caluroso homenaje a todas nuestras autoridades. Invitamos para el uso de la palabra a nuestro alcalde del distrito de Atavío Bajo, Carlos Enrique Salvador Ayala. Aporte las palmas para él. Doctora Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora de la región Lima, ojo, ella siempre ya no quiere que pronunciemos Lima, provincia, sino solamente región Lima. Por ese término de Lima, provincia, hemos tenido problemas. Y quisiéramos ahorrarnos a veces la palabra. Muchas gracias por tu presencia, doctora. Señor ingeniero Chavarría, ex gobernador, muchas gracias por su visita el día de hoy. Mi estimado Víctor, consejero de nuestra provincia de Huaral, nuestro prefecto de la región Lima, representando a la autoridad política, al ejecutivo, el funcionario también, consejero Uribe de Barranca, si no me equivoco. De Huacho, digo, oh, disculpe, consejero. Acá la señora Yuriko Nanaka, representando a la región Lima, provincias, señora región Lima. Bienvenido y muchas gracias. A nuestro amigo Sony, director, ¿no?, de transporte de la región, y a nuestro amigo Raúl. Ah, él es el coordinador zonal de Guadalajara. Bueno, a todos ustedes, señores autoridades, a nuestro alcalde del distrito de San Miguel de Acre presente, a nuestro presidente. Zumbilca, tenemos a nuestro subprefecto del distrito,
al señor Contreras y por supuesto a todos ustedes, señores comuneros, amigos, hermanos. Hoy día es un día para recordar, así como recordamos el nacimiento y también recordamos. Hoy día tenemos para recordar que se inicia este proyecto, porque se está iniciando, este es el primer tramo. Esto debe continuar todavía, porque la vía departamental llega hasta Canta, por agua montana, doctor, ahí me puede corregir. Entonces, esto va a continuar. Y yo espero ese compromiso de nuestra gobernadora de que se haga realidad esto. Que se haga realidad porque justamente nuestra gobernadora es quien promueve el desarrollo a través de las vías de comunicación y hoy lo está cumpliendo. Muchas gracias, doctora, por ese gesto. Sabemos que hemos tenido una serie de inconvenientes técnicos, pero eso se supera. Se supera, ¿por qué? Porque de por medio hay voluntad. Voluntad de nuestra gobernadora de querer seguir haciendo las vías de comunicación para el desarrollo de nuestros pueblos y sobre todo el desarrollo de nuestras comunidades propiamente de Atavío Bajo y de Zumbilca, porque esta vía continúa por Zumbilca. También al ingeniero Echavarría agradecerle porque fue el iniciador de este proyecto. Eso también me supongo fue su gran sueño y hoy ya se está cumpliendo también ese sueño para el ingeniero. Y agradecerle a todo el equipo de transporte por haber, sí, lo que dijo el presidente de Huayopampa, hemos sido perseverantes en que esa obra se haga y ahí estamos viendo. Por supuesto, después de esto nos vamos a reunir con nuestra gobernadora y todas las demás autoridades. Les voy a invitar a la oficina del alcalde, para reunirnos y ahí tocar temas puntuales, sobre todo nuestros técnicos y los técnicos de transporte. No quiero cansarlos, simplemente agradecerle una vez más, doctora. Muchas gracias. Palabra de nuestro alcalde del distrito de Atavío Bajo, Carlos Salvador Ayala, presente el día de hoy. Y como ha indicado nuestra gobernadora, es importante también contar con el representante del gobierno central. Un representante del gobierno central que viene recorriendo la región, viendo la realidad y anotando esos pedidos que tiene la población para poder plasmar esos proyectos en compañía de nuestra gobernadora. Hoy queremos saludar y darle el uso de la palabra a nuestro prefecto regional, a nuestro amigo Mario Samanamud Soto. ¡Fuerte las palmas para él! Muchísimas gracias por esos aplausos, estimados vecinos de esta parte de la región. A la mesa de honor, liderada por nuestra gobernadora regional, mi aprecio especial, mi saludo y mis felicitaciones, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene mucho que ver en la cristalización de este proyecto. Desde su inicio, con el ingeniero Echavarría, el esfuerzo de las autoridades de esta parte de la provincia de Huaral para conjuntamente con nuestra gobernadora poder llevar a cabo y culminar esta primera parte. Mis felicitaciones a ustedes. Y es cierto, tener vías nuevas, tener vías de comunicación asfaltadas, creo yo que significa mucho para un pueblo. Hemos venido nosotros cuando aquí era muy difícil el acceso hasta este. Y hoy en día es una alegría tremenda poder darnos cuenta que si han desempleado. Hace algunos instantes. Este es un
pueblo pujante, es un pueblo que siempre lucha para poder cristalizar y hacer realidad esos anhelados proyectos. Para ustedes también mis felicitaciones y les pido por favor que no cesen en esas ganas de querer siempre lo mejor para su distrito, para su pueblo, con exactitud. Creemos que trabajando conjuntamente se pueden lograr muchos objetivos y ese es uno de ellos. Desde la prefectura regional, como representantes del gobierno central, estaremos siempre para apoyar. Y como lo dijo el presentador, cada día, cada semana, cada mes, conocemos más las necesidades de nuestra región y tengan la certeza de que vamos a estar siempre de la mano de la gobernación regional para poder trabajar y cristalizar más y más proyectos. Reitero mis felicitaciones y el aplauso es para ustedes. Gracias. Palabra de nuestro prefecto regional, Mario Samanamu Soto, el día de hoy aquí con nosotros en Guayopampa. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a nuestra gobernadora por el interés que siempre pone en todas las obras que estamos realizando, a nuestro consejero de Guaral y a las autoridades que están presentes aquí y esas autoridades también, porque hoy día es un día de celebración. Hemos podido ser testigos del recorrido que hemos hecho. En pocos minutos hemos llegado a esta comunidad, a este pueblo tan hermoso, y no me imagino yo cómo era antes, ¿no? Con tantos problemas que hay, el acceder a la educación, cuando había alguna emergencia, ¿no? Cómo llevar a los pacientes, cuántos días habrán perdido, no quiero ni imaginarlo. Con este progreso, con esta carretera que se está haciendo, se va a solucionar muchos problemas que ustedes tienen. Van a poder sacar sus frutos en menos tiempo, a menos costo, y va a crear desarrollo y calidad de vida. Por eso que yo quiero agradecer a todas las personas que están siendo, que están involucradas, desde el director regional de transportes hasta el último representante de estas comunidades, que todos han puesto ese interés. Y agradezco, un abrazo y un saludo desde la provincia de Guaura a todos ustedes. Muchas gracias. Palabras de nuestro consejero por la provincia de Guaura, Arturo Uribe. Y a continuación queremos invitar al consejero que representa la provincia de Guaral, a este consejero que viene caminando y viene preocupado por el bienestar de la población, esa persona que fiscaliza las obras y que siempre está al lado de la gobernadora para poder llevar ese mensaje de desarrollo. Invitamos para el uso de la palabra a nuestro consejero Víctor Hugo Huachosal. Aporte las palmas para él. Buenas tardes, gobernadora, esa de honor, alcalde, ingeniero Echevarría, ingeniero Sonje, nuestra belleza de la región Lima, y a todos ustedes, hermanos de acá, de Atavíos Bajos, Guayopampa, La Perla, Guándaro, Rauma. Creo que la felicidad del día de hoy va a ser el producto de todo un esfuerzo y trabajo constante que se ha venido realizando para concretar este proyecto iniciado desde la gestión anterior. Proyecto que también con responsabilidad tenemos que asumir como pobladores, porque nosotros debemos de cuidar esta gran obra que se le ha dado a este sector, Atavíos Bajos. Cuidemos, preservemos nuestras cunetas, no dejemos muchas veces las vías en abandono. Todos sumamos en este esfuerzo y como tal el reconocimiento a la gobernadora por seguir con este proyecto. Yo creo que esta etapa tiene un límite, pero tenemos que continuar con la nueva etapa y conectar este sueño anhelado con la hermana provincia de Canta. Creo que como tal, este compromiso se sigue dando hasta el día de hoy. Y hermanos de Guayopampa, el gobierno regional siempre estará presente en esta localidad. No es la primera vez que visitamos. Siempre el gobierno regional está pendiente de nuestras comunidades altoandinas.
comunidades cercaninas que realmente le dan el sustento y el valor idóneo a nuestras poblaciones costeras. Avancemos de la mano, juntos como hermanos. Yo creo que en esta oportunidad, para mí es una alegría tener al ex gobernador de la región Lima, netamente de acá de nuestra querida provincia guaranina, y también a nuestra gobernadora Rosa Vázquez, que ama nuestra querida provincia de Guaraní, juntos en esta mesa de honor, dándole realce a esta gran obra. Muchísimas gracias, hermanos del Guayapampa. Por de las palmas a nuestro consejero regional, Víctor Hugo Guacho Salas, hoy, en este día de fiesta. Como se ha venido indicando, hay que poder resaltar el trabajo que vienen haciendo los funcionarios del gobierno regional de Lima. Para poder inaugurar esta importante obra, ha habido un trabajo de meses de ahínco por parte de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, quienes han estado varios días también pendientes para poder desarrollar esta inauguración. Y hoy vamos a invitar, para poder realizar la explicación técnica del proyecto, al Director Regional de Transporte y Comunicaciones, Sunji Malpica Rosales. ¡Fuerte las palmas para él! ¿Qué tal? Muy buenas tardes con toda la población de Guaymapa, estimada gobernadora, doctora Rosa Vázquez Cuadrado, al ex gobernador, ingeniero Ricardo Chavarría, a nuestros consejeros regionales de Guaura y Huaral, de la provincia de Guaura y la provincia de Huaral, a los coordinadores y a todas las autoridades presentes, también alcaldes que están presentes aquí, y es un gusto tenerlos acá también participando en esta ceremonia tan importante para la provincia de Huaral. Como sabemos, las carreteras son una pieza clave para el desarrollo fundamental, para el desarrollo económico y social de cualquier país. Las carreteras nos permiten reducir costos, nos permiten bajar la inseguridad vial, nos permiten reducir tiempo en el traslado tanto de nuestros productos, de las emergencias en materia de salud y todos los beneficios que trae una buena carretera. Y eso es lo que hemos venido trabajando esta gestión, y hoy podemos decir que también tenemos una obra concluida bajo el liderazgo de nuestra doctora Rosa Vázquez Cuadrado. En términos técnicos, nuestra carretera beneficia a los centros poblados de Guayopampa, La Perla, Guándaro y Zumbilca. Las metas que hemos podido lograr es un asfaltado de la carretera de 2 pulgadas en 12.54 kilómetros, la construcción de 48 alcantarillas de 36 pulgadas, la construcción de 7 alcantarillas tipo marco, la construcción de 12.54 kilómetros de cunetas triangulares revestidas, hechas en concreto, la construcción de 11 badenes, la colocación de 67 señales preventivas, la colocación de 7 señales reglamentarias, la colocación de 3 señales informativas y la colocación de 21 postes kilométricos. Se ha intervenido 21 kilómetros, 12 kilómetros de asfaltado y 9 kilómetros de afirmado. El monto de ejecución total de la obra es por más de 22.437.000 soles. Esta es una obra que ha sido todo un reto para el gobierno regional. Es una de las pocas carreteras asfaltadas que tenemos en las zonas altoandinas, y sabemos el riesgo, la criticidad que ha significado intervenir esta vía por todas las riesgos que hay en toda la ruta. Y ha sido ejecutado en este periodo, ¿no?, en un lapso menos de 8 meses. Entonces, estamos muy contentos por los logros obtenidos y sobre todo por el beneficio que trae a toda la población de todos estos otros poblados. Muchísimas gracias. Son las palabras de nuestro director regional de transporte, nuestro amigo Sunji Malpica Rosales. Como han indicado nuestras autoridades, el día de hoy estamos de fiesta. Y qué importante es demostrarle, no solamente a la provincia de Huaral, a Atavío Bajo, a Guayopampa, sino a todo el mundo, que hay una nueva clase de hacer política. Una clase de hacer política donde tenemos que estar unidos,
autoridades distritales, provinciales, regionales, ex autoridades. Y de esta forma demuestran que tenemos que buscar el desarrollo de cada uno de los pueblos. Por eso el día de hoy queremos invitar, para que pueda tomar el uso de la palabra, al paz gobernador de la región Lima, al ingeniero Ricardo Chavarría Oria. Fuerte las palmas para él. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señora gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado, señor alcalde de nuestro distrito de Atavíos Bajos, señores consejeros que nos acompañan, señor prefecto, subprefecto de nuestra provincia, de nuestra región, señor presidente de la comunidad de Huayupampa, señoras y señores comuneros de la comunidad de Huayupampa, un saludo especial a cada uno de ustedes y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a muchas personas que me acompañaron en la gestión pasada. Tenemos aquí, debe estar presente, la profesora Gladys de la Cruz, que fue parte del equipo, parte del trabajo que hicimos en la gestión pasada. También agradecer al ex alcalde, el señor Pablo Mendoza, y sus regidores por el trabajo y el apoyo que nos dieron también en la gestión pasada. Y a todos ustedes, también ex presidente de las comunidades que nos acompañaron en la gestión pasada. Hay mucho que hablar, realmente. Quisiera escribir un libro sobre todo mi periodo de gestión pasada, de la gestión pasada. Yo nací en este pueblo pequeño de Rauma, la comunidad campesina de Rauma, que muchos conocen. Mis padres me mandaron a Lima a estudiar la secundaria. Padres muy trabajadores, muy responsables, yo digo, y siempre creo que están conmigo. Siempre me han apoyado en todo momento. Y recuerdo la década del 60, cuando yo iba desde Rauma hasta Guaral y Lima. A Lima eran como 10 a 12 horas, creo que todo el día viajando. Y muchas veces llegaba también aquí a Huayupampa a dormir y salir temprano a Guaral o Lima. Y yo me preguntaba en esa época, si yo vivo en el departamento de Lima y llego a la capital, llego en 8 o 10 horas. ¿Y cuántas horas será venirse de Piura, de Tumba, de Arequipa? Me imaginaba que era tan lejos. Y a medida que han pasado los años, imagínense, ha ido cambiando. El país necesita carreteras. Nuestra región necesita. Porque no nos alcanzaría el presupuesto. En la región hay más de 1000 colegios, todos están por caerse. Me hubiese gustado siquiera construir el 10%, es imposible por el presupuesto. En la región hay postas médicas que también están que se caen. Hubiese sido un sueño por lo menos ser el 10%. Pero no fue posible porque ustedes saben, en la gestión pasada nos tocó un periodo muy complicado. El primer año, solamente para empezar el primer año, por ahí un consejero pagó a un periodista para que presente mi vacancia. De arranque, ¿no? A mitad de año, a mitad de periodo. ¿Cuánto cobró ese periodista por prestar mi vacancia? 4.000 soles. Perdimos tiempo, los consejeros, reuniones y reuniones, yo abogados, y al final quedó todo en nada. ¿Por qué pedí mi vacancia? Por incapacidad física. O sea, yo dije, no podía caminar. Yo creo que fue el gobernador que más ha caminado en toda la región,
hasta ahora. Luego vino la pandemia, la quincena de marzo, todo paralizado. Y siempre pensaba en mis proyectos y mi compromiso de campaña. La carretera de Guayapampa, el agua de Sabe Rauma, las pistas y veredas de Zumbilca, la carretera de Montejato en Cañete, la carretera de Supe al Valle, son compromisos. La costanera de Guaura, el hospital de Cañete, eran proyectos grandes y emblemáticos que me tenían preocupado. Se paralizó prácticamente todo el año 20, 21 empezamos recién a trabajar. En el 21 empezamos el perfil de esta carretera. Luego el expediente técnico, que no es tan fácil, tan rápido. Ya la gobernadora se ha dado cuenta de que los procesos son tan burocráticos, tan lentos, y a veces tenemos funcionarios que no hacen las cosas rápidas, porque de repente están pensando en su familia, qué sé yo. Todo el año 21 en expediente técnico, y luego del expediente técnico da la conformidad, luego para la licitación es otra etapa, una licitación su periodo promedio de 60 días, 60 días una licitación. Felizmente se hizo el proceso, se dejó licitado y se empezó esta obra más o menos, creo que en agosto o en octubre. Y yo el día de hoy realmente, estimados, me siento feliz. Feliz en compañía de ustedes. Gracias por la invitación que me ha hecho el señor presidente. Gracias por el recibimiento. Gracias por el apoyo que nos dieron en la gestión pasada. Lo hemos hecho con mucha transparencia, a pesar de tantas dificultades, como la vacancia, como lo acabo de decir, como las denuncias que muchos periodistas me lo han hecho. Y les voy a contar una. Un periodista de Cañete, se llama Yactayo, creo que, de un periódico que se llama Fredelco. Ese señor me hizo 18 denuncias. 18 denuncias. Y hace 2 años falleció de cáncer. 2 periodistas en Huacho también me hicieron denuncias, han fallecido por cáncer. En Moral, en campañas, mi esposa lloraba porque me insultaban todos los días algunos periodistas que ya se fueron, también con cáncer. Tal vez dicen, pero ellos no saben que ellos mismos están haciendo daño. De todos los días salir a los medios y hablar negativo de una persona. Tiene que cargarse de energía negativa para hablar algo negativo. Y esas son las consecuencias. Yo no digo nada, sigo trabajando en mi vida, he tenido golpes por todos los lados, pero mi ruta, mi camino está trazado. Y gracias a Dios, gracias a mi padre, soy lo que soy. Entré al gobierno regional hacer mis sueños de lo que tuve desde muy pequeño, hacer esta carretera. Es un sueño que se ha hecho realidad. Y no fue fácil, no fue fácil, si no fuera por ustedes, por la presión del alcalde que nos acompaña, del alcalde, de los regidores, del alcalde y ustedes de Guaral. Pero se ha hecho realidad y eso creo que es la satisfacción más grande que uno tiene. Hay momentos de tristeza, hay momentos de alegría, y creo que el día de hoy es un momento de alegría para mí. Ver realidad, gracias a la gobernadora, que tenía que culminarlo, porque no estaba encaminado. El agua de Sabe Rauma también tiene que culminarse, porque estaba encaminado. Las pistas y veredas de Zumbilca tiene que culminarse, porque ya está listado. En fin, todo está encaminado, así como yo terminé muchas obras de la gestión pasada. Pero algunos no quieren terminarlo, no sé. Sí, las obras importantes en la región Lima.
Y quiero también mencionar nuestra región Lima. Hace poco celebramos nuestro 50 aniversario de la Universidad de San Marcos y voy a regalarle un libro que me quedó a mi decano de Ingeniería Electrónica. Le digo, ingeniero, le regalo un libro de mi región. Y me dice, ¿de qué región? Dice, de la región Lima. Y no conoce la región Lima. Y muchos no conocen la región Lima en Lima. Eso es lo que realmente nos falta más promocionar. Y la región Lima es una región con más de 1 millón de habitantes. La región Lima tiene la gastronomía, tiene el turismo y alimenta a Lima. Y la región Lima debe tener todos los nutrientes, debe tener pistas, agua, desagüe. Pero lógicamente falta presupuesto. Pero reitero una vez más, creo que esta obra es el sueño de todos nosotros y gracias por haberse culminado y creo que todos felices. Tengo acá muchos amigos como Johnny de la Cruz, que me llamó hace un par de semanas para venir a este evento. Los amigos Marcelo, que también son muy amigos míos, que siempre nos comunicamos, nos vemos. Y a todos ellos mi agradecimiento porque ellos también me pedían, Ricardo, hay que terminar esa obra. Y lo hemos hecho gracias también a la gobernadora que ha tenido esa voluntad de culminar y el día de hoy estamos inaugurando esta bonita obra. Quiero también hacer un reconocimiento especial en este momento a mi profesor Pedro Marcelo. Algunos deben recordar. Fue mi profesor en la primaria arriba en Ramón. Un profesor muy recto, muy disciplinado. Y creo que eso me formó también hoy para tratar de ser en mi vida disciplinado, recto y cumplir mis metas y mis sueños en todo aspecto de mi vida, familiar, social, político también. Ahora me preguntarán ustedes, y nuevamente va a postular, no puedo hacerlo porque ya creo que cumplí un periodo muy importante y veremos qué es lo que pasa en el futuro. Nuevamente, mis agradecimientos a cada uno de ustedes por este recibimiento y bueno, estamos viéndonos siempre. Gracias. Palabras de Ricardo Echevarría Oria, ex gobernador regional, presente el día de hoy. Ese compromiso de su autoridad regional con la población, una obra esperada por muchos y que hoy es una realidad, gracias a ese compromiso y ese trabajo que demuestra nuestra autoridad, una autoridad que recorre las 9 provincias y conoce los 128 distritos y sabe la realidad de nuestros hermanos pueblos de las zonas altoandinas. Hoy, para poder entregar esa obra, para poder decir que se cumple su sueño y que se hace realidad lo que tanto añoraban, vamos a invitar al uso de la palabra a nuestra gobernadora regional, Rosa Vázquez Cuadrado. Fuerte las palmas para ella, por favor. Hermanos de Guayupampa, de acá de Ataríos Bajo, de Guaral. Bueno, no estoy tan bien que digamos, este cuerpo a veces, ¿no?, se porta mal con las enfermedades, pero tengo la mejor voluntad y estoy acá, una vez más en Guayupampa. He venido antes, ustedes lo saben, y muy agradecida a Guayupampa por la oportunidad que nos han dado de gobernar esta región. Una región muy importante, pero realmente con muchos problemas, y eso lo sabe bien nuestro amigo Ricardo Echevarría. Hermanos, he estado 2 veces ya como gobernadora también acá. Una vez hemos venido con la ministra de Cultura acá. Y seguiremos viniendo, porque creo que la autoridad debe ser una autoridad de campo. Pisar tierra, caminar, viajar. Y es lo que sea. Bueno, es mi forma también de trabajar. Yo he sido autoridad anteriormente en una provincia como es Huarochirí. Yo contento una vez más, ¿no?, agradecer acá a mi amigo, porque es un amigo, mi amigo de... Inclusive les comento algo, ay, acá está Ricardo.
Antes, cuando habíamos ya ganado las elecciones, no conversamos con él, me invitó a, ¿cómo se llamaba ese club? Un club muy bonito, en el Country Club, ¿no? Un club muy bonito, me quedé muy lindo, y preguntándole qué, ¿no? ¿Qué hacer? Que me dé sus consejos, porque no es una región, es una región con muchas dificultades. Y me decía muchas cosas, y yo te prometí algo, Ricardo, culminar las obras. Las obras hay que terminarlas. No pueden quedarse a medio hacer. No puede haber mezquindad política, señores. Esa mezquindad es la que nos divide. Esa mezquindad hace que nos alejemos. Esa mezquindad nos trae pobreza. ¿Cuántos años? 20 años tiene la región viviendo como región. ¿Qué hemos logrado, señores? Esa mezquindad, como dice acá, ¿no?, nuestro amigo Ricardo, ¿no?, denuncias por acá, por allá. Esas denuncias no han sido gratuitas. Señores, en política no hay nada, no hay nada gratuito. Por ahí siempre nos falta pues un diablillo. Oye, denúncialo. Bájale las, como las energías. Así, lamentablemente, es la política en nuestro país. Y tiene que acabar esa forma de hacer política, señores. El pueblo, para mejorar, tiene que unirse. Para desarrollar, tiene que unirse. Aquel que desune, señores, hay un dicho que dice en política, divide y reinarás. El mal político utiliza eso, división, encono, y eso no debe ser. Amigo Chavarría, yo cumpliré mi palabra hasta el último día, y lo he dicho, ni bien empecé y antes que empiece la gestión, voy a culminar todas las obras inconclusas. Estén como estén. Acá también, señores, en esta obra que hoy día vamos a inaugurar, ¿no? Y antes de ello, yo quiero agradecer la presencia de quienes me acompañan. Acá estamos siempre trabajando de la mano con nuestro amigo, ¿no?, Carlito Salvador, el alcalde de Atobillos Bajo. Y con todos los alcaldes, sean del partido que sea, no me interesa del partido que sea. Acá hay que trabajar juntos porque es la única manera de mejorar. Señores, acá estoy con nuestro consejero de Guaray, acá, Víctor Hugo, ha sido un papel importante para acabar esta carretera, y ya se la voy a decir por qué. De igual manera también, acá, ¿no?, estamos con nuestro consejero de la provincia de Guaura, Arturito Uribe, ¿no? Acá también estamos con nuestro prefecto. Algunos, cuando hemos estado en la parte alta, le decían perfecto. Es prefecto, es el prefecto regional que ve el ámbito de las 9 provincias y los 128 distritos. Hoy estamos también con Yurico, una belleza, y es de la región Lima, señores, es de Barranca, nos representa a todos. Hay mujeres bellas en nuestra región y ella ha ganado el certamen de la señora Perú Universo. Aquí, ahora está participando, ¿dónde va a ser la? En Corea, representa al Perú, señores, y es de la región Lima. Y hoy nos acompaña, y un aplauso, por favor, para Yurico, que se sienta que todas las vamos a apoyar. ¿Ah? Así es. Bueno, y estamos también con nuestro jefe, con nuestro director de la dirección de transporte. Hermanos, esta obra, ¿no?, y acá, volviendo a mencionar a nuestro amigo Ricardo, fue empezado por Ricardo en la gestión pasada. Exactamente acá, la obra empezó. A ver, ¿cuándo empezó la obra? A la empresa. El inicio de plazo fue el 3 de agosto, en fin, ellos empezaron todo un tema de calendario, hubo suspensiones, pero acá quiero ir a lo siguiente, ¿no? Quizás, señores, el haber sido alcaldesa en una provincia, ¿no?, me ha hecho un poco que yo no he empezado de cero. Yo he empezado, yo sé cuáles son los puntos críticos acá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando llego a la gestión, amigo Ricardo, a mí me dijeron, ¿no?, dos temas. Gobernadora, ¿qué hacemos? ¿No? Vemos cada obra, cómo está. Yo le dije, primeramente quiero un mapeo, cómo están todas las obras. Y en la gran mayoría de obras, que no tiene la culpa el gobernador, nuestro amigo Ricardo. Yo veo, y porque es así, señores, yo no soy ingeniera, yo soy abogada. Pero si algo está mal, ¿quién es el responsable? Mi jefe,
el que es el gerente, el director de quien ha hecho la obra. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas obras que tenemos? Por ejemplo, en esta, faltó, por ejemplo, el estudio de suelos, ¿no? Por eso que se está cayendo. ¿Han visto una parte que se está derrumbando? ¿Por qué se derrumba? Porque no hubo el estudio correspondiente, ¿no? Y nosotros, y en fin, ¿por qué se paralizó su Vilca? Ya les voy a contar por qué. Y otras obras también, ¿no? Porque la parte técnica no contempló el expediente lo que tenía que contemplar. Frente a todo esto me quedaban dos alternativas: o comenzar a reevaluar todo de nuevo y hacer quizás un replanteo de los expedientes, o comenzar la obra. Señores, mi decisión fue la siguiente, porque me preguntaron, ¿qué hacemos, gobernadora? Bueno, señores, empecemos la obra. De acuerdo como está, empecemos. Las partes críticas luego lo vamos a solucionar con un expediente complementario, pero después que terminemos la obra. Porque paralizar la obra, señores, era de repente dejarlo ahí. El monto, el presupuesto que se había programado de 19 millones en ese momento, íbamos a tener que dedicarlo a otras obras. Entonces yo decía, no. Y después, ¿cómo después le regreso el presupuesto acá? Entonces la idea fue comenzar la obra. Por eso faltan algunas cosas. Por ejemplo, falta el tema de protección, ¿no es cierto, alcalde? Faltan varias cosas. Falta culminar este tramo hasta Sumilca en asfaltado. Falta ver el tema del cerro. Ahí hay que ver un tema, no sé, tiene que haber unos estudios para ver qué hacemos, muro, no sé qué hacemos ahí. Pero eso tiene que ser en un expediente complementario. Hermanos, esto, ¿qué nos...? Ahora, había en el camino una serie de observaciones, ¿no? Lo cual ameritó incrementar al presupuesto de 19.800.000 más de 2.5 millones. Por lo tanto, la obra hoy cuesta 22.437.709. Señores, de igual manera de Sumilca. Yo le digo porque yo he subido, ¿eh? Yo he ido, yo en esa parte, porque hay un dicho que dice, el ojo del amo no engorda al caballo, así decían nuestros abuelos. Entonces yo tengo que ver y verificar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Sumilca? Todo el día, yo dije, yo he respetado, estimado amigo Chavarría, todas las licitaciones. Yo encontré licitaciones listas para empezar en este año. Por ejemplo, la de Sumilca estaba lista, ya con ganador, con todo. Pero ¿cuándo iban a hacer la obra? Este año. Entonces yo dije, no, yo no voy a ningún empresario le he anulado ni nada su contrato. Yo he respetado todos los contratos que nos han hecho la gestión pasada en este año. ¿Qué pasó en Sumilca? Ya iba a empezar la obra a trabajar, ¿no? Porque era pistas y veredas, y en el camino se encuentra de que la tubería de agua y desagüe, creo que está casi a 30 centímetros, 40, etcétera. Antitécnico. Porque si pasa la maquinaria, imagínese el rodeo vibrador, rompía todas las tuberías y se quedaba sin agua Sumilca. ¿Qué hemos hecho? Yo de verdad al alcalde actual le digo, alcalde, le digo, ¿qué ha pasado? Esto ha hecho la municipalidad del distrito de Sumilca, pero ha hecho un mal trabajo. Lo han engañado también al alcalde, porque me imagino que el alcalde no es ingeniero. La empresa que ha hecho lo ha hecho mal. Entonces teníamos que replantear todo, señores. Por eso se paralizó la obra. Pero lo vamos a acabar. Hemos hecho un nuevo replanteo, el estudio, ¿no? Nos ha meritado más presupuesto y a la misma empresa, estamos respetando a la empresa, ¿no? Va a ser la obra ya, ver el tema de las tuberías, en fin, arreglar todo y hacer la pista, las pistas y veredas. Y así como eso, hay que verificar Rauma también. Señores, ay, pero no se preocupen, yo voy a terminar todas las obras porque están programadas, porque así tiene que ser. Esto yo les decía, hermanos, porque de verdad no es fácil. Yo hablaba con muchas personas, ¿no? Y algunos me decían, pues, siempre, ¿no? Cada gobernador va a tener sus críticos, los que la apoyan y los que no, todo es así, ¿no? Lamentablemente así es la política. Pero yo siempre, y creo lo he dicho en algún momento que hemos conversado con el consejero, por ejemplo, yo le he dicho, el señor, yo lo conozco al amigo Ricardo, le digo, y yo de verdad, yo lo conozco y sé que es una buena persona. Buena persona, es un señor que ha querido hacer tantas cosas, pero a veces la misma situación política no los deja.
señores. Pero acá estamos para culminar las obras. De verdad, amigo Ricardo, mi saludo, mi aprecio, reitero y lo reiteraré siempre, mis respetos y a seguir trabajando por nuestros pueblos desde el lugar donde usted esté. Hermanos, esa obra va a beneficiar, bueno, ya lo ha mencionado en la parte técnica, ¿no? A todo lo que es el empalme de Aniamayo, Guayopampa, acá, La Perla, Guándaro, Zumbilca. Y vamos a continuar este año que viene. Gobierno regional. Ya, así es que estamos para terminar. Y ahora, hermanos, yo me he equipado bien este año, ¿eh? He comprado, aparte de una serie de maquinarias que el gobierno regional compró, que dicho sea de paso, le han hecho el avión a todos los gobernadores, los malos trabajadores, señores, de los cuales muchas, mira, y le comento, amigo Ricardo, haciendo ahorita todo eso en la fiscalía y todo, la región Lima compró 150 máquinas pesadas. Cuando a mí me transfieren 72, ¿no? Las otras no sé dónde están, ¿no? No existen ya en la región. De las 72, 12 operativas, las demás malogradas, ¿no? Y algunos por pagar todavía, no les he pagado a nada, porque yo no sé si han hecho un buen trabajo. Lamentablemente, señores, nos hacen el avión por todos lados. Uno tiene que mirar. Yo ahora, el año pasado ya los he visto a todos mis trabajadores. Ahora le he dicho, todos los contratos terminan el 31. Los buenos trabajadores se quedarán. Los demás les diremos gracias. Y a otros los vamos a cambiar de áreas. Señores, porque así tiene que ser. Porque finalmente, ¿a quién van a decir todo? No, la gobernadora ha hecho mal. Pero ¿quién lo hizo mal? Yo no hago, no construyo. ¿Quién lo hace? Los funcionarios, los trabajadores. Ahora, a la empresa, ojito, a todas las empresas que ganen en la región, en todos los lugares, yo voy personalmente, lo llamo ahí, acá que esté el empresario que no sé cuánto, muy bien, señor empresario, que todo lo conozca, y le digo al alcalde de cualquier distrito que yo comienzo las obras, señor alcalde, ponga un ingeniero, que vea, yo quiero que esa obra me haga bien, quiero que esta empresa contrate a la gente de la zona. Y si la obra está mal, me avisan. Señores, nosotros simplemente no les pago nada porque me hacen un mal trabajo. Señores, tenemos que poner límites a las cosas. Yo a veces no sé, sí, la salud a veces me falla, pero igual yo voy, señores, porque es mi responsabilidad. Hermanos, de acá yo sé que luego me voy a reunir con las autoridades, me voy a reunir, pero algo que siempre van a escuchar de mis labios, las cosas claras, señores. Yo no soy de acá de decirle, no, por salir del paso, yo mañana lo hago, no. Lo que vamos a trabajar, yo se lo digo. Lo que no se puede, también se lo digo. Y si algo tenemos que trabajar en conjunto, le digo, mira, no hay plata para esto, pero nos reunimos con el alcalde, con ustedes. Obra administración directa, señores, donde todos vamos a trabajar para hacer algo. De lo contrario, seguiremos esperando. Los años pasan, la gestión solamente dura 4 años. Y después yo no respondo por lo que viene, solo respondo por los años que estamos. Así que luego nos reuniremos con cada uno de ellos. Estamos trabajando en toda la región, acá a nivel de lo que es... Ah, y les prometo algo, porque ya está programado. Este año hemos comprado 35 ambulancias, porque creo que en la salud tenemos que tener la ambulancia a la mano, señores. Si no hay ambulancia, ¿cómo nos movilizamos? Este año vamos a dar 2 ambulancias a Huaral. Una ambulancia es para el hospital de Huaral, una ambulancia totalmente equipada. Y la otra ambulancia es para el centro de salud de Pampavil, de Pampa Libre, en el distrito de Chancay. Pero para este año 24 vamos a comprar 50 ambulancias más. Una de ellas va a ser para Tarillos Bajos, señor alcalde, y lógicamente para Guayopampa. También estamos entregando, señores, patrulleros a todas las provincias, ¿ya? Estamos entregando 4 patrulleros totalmente equipados para Barranca, 4 para Guadura, 4 para Huaral, 4 para Cañete, 2 para Yauyos, 3 para Guarochirí,
una para Canta, una para Cajatambo y una para Ullón. 23 ambulancias que está comprando en este año, vamos, ya están llegando las ambulancias para lo que es el tema de seguridad. El próximo año vamos a comprar más ambulancias. Me interesa de que el tema de seguridad realmente baje los niveles delictivos en nuestra región, a nivel de lo que son patrulleros, perdón, el tema de los patrulleros. Bueno, hermanos, yo les agradezco mucho. Estoy muy contenta de estar acá y seguiré regresando. Esta obra solamente es un inicio. El trabajo tiene que continuar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Palabras de la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado, y que de esta manera prácticamente llegamos ya a casi a la parte final de esta ceremonia de inauguración de asfaltado de esta carretera importante, más de 20 kilómetros, y que también las autoridades han expuesto y lo hemos escuchado. Asimismo también hemos escuchado también palabras del ex gobernador, el ingeniero Ricardo Echavarría, quien también ha mostrado el agradecimiento y el trabajo, la voluntad que ha tenido la actual gestión para poder culminar esta importante obra. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y retornamos justamente ya con las declaraciones de las principales autoridades. Pausa y volvemos. Perú 2023. Muy agradecido a la gobernadora por este gesto de reconocimiento y unirnos, ¿no?, en las UGELES que hemos estado presente. Esto es una alegría inmensa porque nos hermana, ¿no? Sí, me encuentro muy feliz. La verdad que es la primera vez que he participado del examen de nombramiento docente y estoy muy contenta de haberlo logrado la primera vez. Agradecida por esta ceremonia, por tener la consideración de invitarnos y hacer este acto público, ¿no?, que es un gran reconocimiento para nosotros. Hermanos de la región Lima, el día de hoy nos encontramos acá en la sede del gobierno regional, en una alegría importante porque hoy se está entregando 2.350 nombramientos de nuestros maestros, de los profesores de las 9 provincias de la región Lima. Quiero agradecer a los directores de la UGEL, a la directora de la Dirección Regional de Educación, a todo el personal, pero sobre todo decirles que tenemos que cumplir con los maestros. El nombramiento de este año 2023 está justamente en la entrega de estos documentos tan importantes, yo creo, no solamente para la vida profesional, sino también familiar de cada uno de los docentes. Muchas gracias, señores maestros, gracias. Y felicitaciones. Hermanos de la región Lima, nos encontramos aquí en el distrito de San Antonio, en el sector que pertenece al anexo 22 en Rinconada, Villasol. Estamos con el señor dirigente de esa localidad, con nuestro alcalde del distrito de San Antonio, bueno, con los regidores, con los dirigentes, sobre todo viendo la necesidad urgente de este centro de salud. Hoy un puesto de salud 1-1. ¿No?, que aspira definitivamente a ser 1-2 o 1-3 por la cantidad de población que hay que atender. En cuanto al gobierno regional, estaremos implementando con un módulo totalmente equipado, no siendo necesario proyectarnos ya hacia la próxima edificación, la construcción de este centro de salud tan importante y tan necesario para todos nuestros pobladores. Aquí estamos trabajando de manera unida, gobierno regional, gobierno distrital y los pueblos organizados. Aquí estamos con la región Lima. Gracias, hermanos de Rinconada, Villasol. Muchas gracias. Muy agradecido por esta obra muy esencial para nuestro distrito y para nuestra comunidad, que ahora es una realidad. Pero vamos a estar agradecidos por esta obra de 2,5 kilómetros
y ya está realizado. Ahí está la obra, ahí está la pista. Y como dijo en algún momento nuestra gobernadora, hay que continuar esta obra, hay que continuar. Agradecerle a nuestra doctora Rosa Vázquez Cuadrado por sumarse a este desarrollo, por sumarse al desarrollo de mi distrito San Mateo Otao. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, doctora Rosa Vázquez. Hoy, cristalizando la culminación de este asfaltado de carretera de 2.5 kilómetros que hemos podido realizar gracias al convenio con la Municipalidad Distrital, con nuestro alcalde. Hoy se cumple esta meta tan importante y se proyecta la carretera de Cumbe hasta la hermosa tierra de Lanca. Así es que aquí estamos siempre trabajando juntos, porque sabemos que juntos lo vamos a lograr. Gracias, hermanos de San Mateo de Otao. Muchas gracias. Agradecer también a la gobernadora por la paciencia que nos tuvo, ¿no? De ampliar el plazo de la maquinaria para poder cumplir con la meta. Y el día de hoy, pues, decirles a ustedes que ya tienen su proyecto ahí, es para beneficio de ustedes. Hoy nos sentimos contentos, gobernadora. Creo que la población, hoy más gente, se agradece este trabajo articulado que está entre el gobierno local y el gobierno federal. Y en mi condición de consejero, siempre voy a velar de que se trabaje de esta manera, ¿verdad? Y que haya resultado. Decir por qué se ha hecho realidad lo que nosotros anhelábamos, ¿no? Para el bienestar de los comuneros. Se hizo realidad nuestros sueños prácticamente para poder sacar nuestros productos. Y en este momento estamos ubicados justamente en este tramo de carretera que ha sido construido gracias al convenio que hemos tenido con la municipalidad, con nuestro alcalde, con Joel, que nos acompaña, y gracias también al apoyo de nuestro consejero y de todo el equipo. El gobierno regional ha ejecutado conjuntamente con el distrito esta obra de 2 kilómetros de carretera. Qué importante es hacer una vía para que pueda sacarse los productos de toda esta zona. Todos los agricultores de acá son frutícolas, ¿no? Y era necesario que esta vía se construya para que puedan sacar el producto. 2 kilómetros de carretera, el aporte del gobierno regional, la maquinaria pesada que ha estado acá un buen tiempo y lógicamente el apoyo de nuestro alcalde con el combustible y lo demás necesario. Continuamos adelante y creo que juntos se va a lograr. Hemos encontrado ese camino de trabajar unidos, porque solamente unidos vamos a lograr el desarrollo que tanto queremos. Buenas tardes, seguimos esta transmisión en vivo y en directo justamente a través de la plataforma, las redes sociales desde la provincia de Huaral y en esta zona altandina como el centro poblado de Huayopampa, donde hace minutos nada más hemos sido testigos de esta inauguración, importante obra que justamente va a traer el desarrollo a esta parte del país. Para ello vamos a conversar con el director regional de transporte, el ingeniero Sunji Malpica, para que nos dé detalles de justamente de cómo ha comprendido o se trata la parte técnica de todo este proceso que se ha llevado a cabo para poder inaugurar esta importante obra. Ingeniero, ¿qué tal? Estamos en vivo y en directo para la página del Gobierno Regional de Lima. Bueno, coméntanos cómo ha sido este proceso para poder ya inaugurar esta importante obra que justamente, valga la redundancia, va a traer mucho desarrollo a esa parte del país. Sí, muy buenas tardes, Gerson, y también a toda la población del Gobierno Regional de Lima. Estamos muy contentos porque es una obra más que concluimos en esta gestión, en este año. Esta es una obra que ha requerido mucho esfuerzo por todas las complicaciones geológicas que tenía la zona. Y felizmente hemos podido concluir con éxito una carretera de 21 kilómetros de que se han intervenido, ¿no? Justamente eso, digamos, compenetra a diferentes centros poblados que une esos 21 kilómetros. Sí, efectivamente esta carretera está en la provincia de Huaral, involucra los distritos de Atavíos Bajos y Zumbilca, une a los centros poblados de Huayopampa, La Perla, Huándaro y Zumbilca. Bueno, eso también va a beneficiar
no solo lo que es, digamos, el desarrollo de la calidad de vida de los pobladores, de los comuneros, sino también, como esta es una zona frutífera, una zona agrícola, esto rápidamente va a poder, digamos, llevar el traslado de sus productos a la capital, a la ciudad, a otras partes del país. Claro, sobre todo que esta carretera desemboca en el nuevo megapuerto de Chancay. Sabemos que toda carretera es una pieza fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Vamos a reducir costos, vamos a reducir tiempos. La inseguridad vial también disminuye, ya que hay una mejor señalización, un mejor asfaltado de esta carretera, ¿no? Y esto es un beneficio enorme para toda la población. Como tú lo mencionas, es una zona agrícola y esto va a reducir mucho el costo del traslado de sus productos. Ahora también ha hecho mención, ingeniero, que hay unas obras que se han quedado inconclusas de gestiones atrás y que esta gestión tiene la política de continuarlas. Aquí también en esa parte de la zona altotina de Boral también hay obras que se van a proyectar. Sí, todas las obras por el lineamiento que ahora está gobernando se están concluyendo. Lo hemos hecho ya en la provincia de Huaura, en la obra de Vegeta. Lo estamos haciendo ahora aquí en la provincia de Huaral con esta obra. Tenemos una obra también pendiente en dirección a Rauma, también, que estamos concluyendo el próximo año, en el primer trimestre. Y todas las obras se van a concluir con efectividad, que es lo que está caracterizando esta gestión, ¿no? Y vale decir también, como un dato adicional, es la primera vez que un gobierno regional invierte más de 20 millones de soles en una vía departamental. Eso refleja el compromiso no solo de palabras, sino en hechos del compromiso por el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Justamente la voluntad de trabajo de la actual gestión es, digamos, en continuar con esos proyectos que quedaron pendientes en su momento. Sí, efectivamente, lo estamos demostrando con hechos, ¿no? Estamos en todas las provincias, estamos concluyendo nuestros proyectos porque eso trae desarrollo económico y social a nuestros pueblos. Eso está garantizado y lo estamos demostrando con hechos ante la población, ¿no? Para culminar esta entrevista, bueno, importante el trabajo que viene desarrollando la Dirección Regional de Transporte, liderado por su persona, justamente para poder dar continuidad a esos proyectos y darle realce justamente al desarrollo para la región Lima. Sí, estamos muy contentos de los resultados que está obteniendo la Dirección de Transportes. Estamos cerrando un año muy bueno, con muchas carreteras, obras ya concluidas. Se vienen proyectos de gran envergadura también para la región, tanto para la provincia de Cajatambo, para la provincia de Huaura, proyectos que van a transformar a la ciudad de Huaura, en Cañete, mismo Huarochirí. Vamos a intervenir más de 5 vías departamentales gracias a convenios que estamos obteniendo con Provías. Vamos a hacer también una intervención en Ollón, gracias al apoyo que nos están dando los alcaldes de los gobiernos locales. Mismo Yauyos también tenemos varios proyectos, o sea, la cartera de la Dirección de Transportes está bien nutrida y esperamos que estos resultados que nos han acompañado este año se den también en el próximo año, ¿no? En todas las materias que ve la Dirección de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, de esta manera entonces nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y también vamos a volver con las declaraciones tanto de la gobernadora y también de otras autoridades justamente por este importante obra que se ha inaugurado hace pocos minutos aquí en la zona altandina de la provincia de Oral. Pausa y volvemos. Estamos en el Colegio Lucio Bauste del Río, viendo la continuidad de ese gran proyecto de nuestra querida provincia de Huaral. Desde ya, también agradecer a la gobernadora Rosa Vázquez, que viene ejecutando los proyectos de esta provincia y de toda la región. En mi papel como fiscalizador del gobierno regional, venimos evaluando todos los procesos que viene realizando este megaproyecto de nuestra querida provincia, el que incluye la ejecución de la primera etapa del Colegio de Contingencia, que está en el Complejo El Carmen, y la segunda, donde se inicia la demolición, para que se dé la ejecución de este anhelado proyecto para todos los alumnos y la familia del Colegio Luis Subauste de Río. Con esto, quiero agradecer a la población y el compromiso de los padres de familia de incentivar y de impulsar el desarrollo de su centro educativo, del mismo modo con la directora del centro educativo, que siempre ha estado de la mano desde la consejería y con el gobierno regional apoyando a que ese proyecto continúe al 100%. Seguimos esta transmisión, estamos en vivo y en directo, justamente luego de haber escuchado la entrevista del ingeniero de transporte, del ingeniero de la dirección de transporte, el ingeniero Sonji Malpica. Ahora me encuentro con la presencia del alcalde distrital de Tabío Bajo, Carlos Salvador, para que de esa manera, ¿cuánto desarrollo trae justamente para varios centros poblados de este distrito? Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido, estamos en vivo para la página del Gobierno Regional Lima y toda la plataforma virtual. Importante el trabajo, esta obra que trae
va a traer desarrollo para esta parte del país, justamente como es el distrito de Tabío Abajo y que comprende muchos centros poblados. La verdad que estamos muy agradecidos con la culminación de este primer tramo, con esta inauguración que el día del día de hoy, 27 de diciembre de 2023, estamos cerrando con una grandiosa obra que nos da la apertura ya para ir mejorando en diferentes aspectos que sean proyectos sostenibles, como es la agricultura, mejorar nuestra parte agrícola, el turismo. Yo creo que esta carretera nos abre esa posibilidad, ¿no? Esa nueva carretera asfaltada o pista asfaltada. Ahora, eso también trae lo que es una zona agrícola, una zona que prácticamente cosecha lo que son melocotones, ¿no? Manzana, y esto es, de alguna otra manera, va a poder ayudar a transportar sus productos en buen estado, ¿no? A la capital, a los mercados, a diferentes partes del país, y justamente ahora un megapuerto que se viene el próximo año. Sí, precisamente esto abarata los costos, justamente los costos de traslado de nuestra producción, no solamente para trasladar nuestros productos, sino también para traer los insumos químicos. Aparte de eso, sí, el megapuerto es una puerta justamente para que mañana, estamos hablando del 2025, nosotros nos organizamos mejor para ser exportadores, porque nosotros somos netamente frutícola. Así que eso es nuestra gran esperanza, ¿no? Alcalde, ¿qué decirle a la gobernadora, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado, que justamente ella ha indicado que voluntad política de poder continuar estos proyectos, ¿no? Proyectos que en su momento tal vez se quedaron, pero darle continuidad y que esto sea en beneficio a favor de la población? La verdad que hoy día su mensaje ha sido muy claro, simplemente desearle lo mejor, ¿no? Sobre todo en su salud. Yo sé que por su trabajo de estar visitando las 9 provincias es bastante. Es una mujer luchadora, la verdad que lo felicito, lo tengo en mucha estimación. Y ha dicho que todos los proyectos de la gestión pasada se va a continuar. Eso es bueno. Aparte de eso, decir qué proyecto se puede hacer, cómo se va a hacer, y eso es lo más importante. Hacer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, una mesa de coordinación, justamente para aclarar y seguir avanzando. Y eso es lo más importante. Yo la verdad felicito a la doctora y le deseo lo mejor en su gestión también. Se cierra el año 2023 con buenas obras, inauguración de importantes obras. Sí, 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 para nosotros es bastante esta obra. Y estamos coordinando, tenemos también para hacer reservorio. Porque hay que pensar ahora que si no sembramos agua, Guaral, que se viene el megapuerto, va a necesitar agua. Y solamente nosotros como parte alta le podemos abastecer de agua potable, agua para el riego. Así que esto estamos planificando para hacer grandes represas en nuestra parte altoandina, que está por encima de los 4.000 metros. Listo, muchas gracias, alcalde, muy amable. No se retire, por favor, porque con usted nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial también y vamos a retornar en breve con declaraciones de más autoridades y también, por supuesto, de la gobernadora, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado. Pausa comercial y retornamos. Agradecemos su visita y queremos que la obra se culmine en su primera y segunda etapa, que va a beneficiar a los dos pueblos. Se viene ejecutando por una decisión política. Y quiero hacer un alto, señores. Aquí la gobernadora se ha comprometido con nuestra provincia. Pero hoy estamos trabajando de manera articulada con nuestro alcalde distrital, con nuestro alcalde provincial y nuestra gobernadora. Hoy día nos encontramos en Vilinguaira, que pertenece al distrito de Gorgor, en la provincia de Cajatambo. Hoy, para poder dar inicio justamente a esa defensa riberilla que va a beneficiar de Vilinguaira hacia Rajanya, y a la vez también para poder ver esa carretera que es tan importante desde Pamplona hasta la localidad de Pacomayo, esa carretera que va a dar vida realmente a toda esta zona de Cajatambo. Son 64 kilómetros de vía, de carretera, pero creo que la unión hace la fuerza. Estamos una vez más en nuestro pueblo, porque creo que conociendo in situ la realidad, podemos dar la solución de tantos años a esta localidad. Gracias, hermanos de Vilinguaira, muchas gracias. Gracias.
Bueno, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo desde el centro poblado de Guayopampa, aquí en la provincia de Huaral, distrito de Tabío Bajo, y que justamente, como hemos observado de más de una hora de transmisión en vivo y en directo de toda esta inauguración, de esta importante obra, que hace minutos nada más se acaba de develar la placa, el rompimiento de champán, el corte de cinta y las autoridades presentes, y por supuesto, con la población contenta, porque esta obra justamente va a beneficiar a muchos, a muchas hectáreas, a muchas familias agrícolas. Pero para ello, no solo el Ejecutivo pone en trabajo o pone en marcha, digamos, los proyectos, sino también esto en trabajo en coordinación con la parte legislativa. Para ello vamos a conversar con el consejero Víctor Hugo Huaccho, quien es consejero por la provincia de Huaral. Y qué importante, consejero, es esta obra que hace minutos se acaba de inaugurar, y ese trabajo también coordinado entre el Consejo Regional, el Ejecutivo, para poder darle continuidad a estas obras que en su momento estuvieron paralizadas. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, en este momento yo creo que la felicidad es la población de Guayopampa, el sector de Rauma, Huándaro, Zumbilca, todos dos distritos que se van a beneficiar con esta nueva vía, Atavíos Bajo y Zumbilca. En ese sentido, el Consejo Regional y mi persona como consejero regional suma a que el proyecto vaya viento en popa. Y en ese sentido, también se han hecho meses de trabajo y de diálogo para limar las asperezas o falta de repente criterios técnicos que hubo en el camino o en la gestión anterior, y eso ha hecho que se sume el trabajo de la población, articulando mesas de diálogo, y el ingeniero de transporte, el ingeniero Sonje, ha dado cabildo y la responsabilidad correspondiente y darle la solución a todo este evento. Yo creo que a raíz de esto, el esfuerzo de la población de Guayopampa, la gobernadora regional, por su decisión política de continuar esta mega obra, y la obra también continuada por parte de, propuesta por parte del ex gobernador Ricardo Echevarría, suman en el esfuerzo. Hoy este fruto se da canalizado para que la población de la localidad tenga el acceso rápido hacia nuestra querida provincia de Huaral, ayuda inmediata por parte de los servicios de ambulancia, patrullaje más integrado, transporte para las mercancías. Va a ser la oportunidad que crezca esta localidad hacia la costa de nuestra querida región Lima. Bueno, consejero, así no solo con esta obra, sino también hay otras obras también que justamente no se están proyectando para darle continuidad, ¿no?, aquí en la provincia de Huaral. Sí, efectivamente, en la provincia de Huaral hay una serie de cartera de proyectos que se van a empezar el próximo año. Ya estamos ya en los proyectos ejecutándose del Colegio Luis Ubauste de Río, el Colegio Mariátegui, el proyecto del Colegio Daniel Alcides Carrión de Chancaío, que es una obra por impuestos, en la terminación del Polideportivo de Chancay, también es una obra que está por entregarse este año. Yo creo que aquí se suma el interés por parte de la gobernadora a que esto se cumpla al 100%, y desde el Consejo Regional el proceso de fiscalización siempre se va a dar, pero que se cumpla con todos los parámetros y se cumpla en los tiempos establecidos como tal. ¿Cuál es el compromiso, consejero, para el próximo año 2024 que se viene acá para la provincia de Huaral? Bueno, seguir sumando en el tema de fiscalización. Creemos que acá los funcionarios cumplen un papel importante y que como Consejo Regional tenemos que darle énfasis a la fiscalización y fortalecer, porque si hay un desliz, una piedra en el camino, como Consejo Regional tenemos que observar y darle la solución correspondiente. No es solamente avasallar al funcionario, a lo contrario, tenemos que fortalecer y darle la solución. Yo creo que cuando gobierno regional, ejecutivo y fiscalización se suman, las cosas cambian, y esto es el producto que se está logrando. Avancemos en Viento Popa, en bien de la población de nuestra querida región Lima. Listo, muchas gracias, consejero, gracias. Muy amable. Vamos a ir a una última pausa comercial y retornamos justamente ya con las declaraciones de la máxima autoridad regional, la doctora Rosa Vázquez Cuadra. Pausa y volvemos. Hermanos, hoy día yo creo que la presencia de las autoridades, de todos los que estamos acá, señores, de ustedes, hermanos, llegó la hora de definir definitivamente los límites de nuestra provincia, de ustedes. No más paseos, señores, no más paseos. ¿Cuántos años de lucha, señores? Hagamos las cosas bien, hablemos claro los políticos, las autoridades. Yo soy partidaria de que no debemos acá acrecentar nuestros sueños. Hablemos claro, la verdad aunque duela, señores. Las mentiras piadosas a nada conducen. Nosotros vamos a impulsar, señores, la consulta popular como corresponde y como que la ley así lo determina. Y lo que es más todavía, si acá se viene ya y se determina esta consulta popular, ¿quién va a financiar esta consulta? De repente el gobierno central nos va a decir, no hay plata para financiar la consulta. Si no hay plata, el gobierno regional, hermanos, pondrá el presupuesto que corresponda a fin de definir nuestros límites territoriales.
gracias a nuestra gobernadora, que yo estoy seguro ella, con su lucha permanente y constante, lo vamos a lograr. Seguimos esta transmisión en vivo y en directo desde el centro poblado de Guayopampa, aquí en el distrito de Tabío Abajo, provincia de Guaral, una zona altoandina muy hermosa que justamente ya en estos momentos acaba de llover y que en estos momentos continúan las autoridades aquí presentes luego de haber coberturado esta importante obra como ha sido la apertura y además también la inauguración del asfaltado de más de 20 kilómetros de carretera. Para ello me encuentro con la gobernadora, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado. Gobernadora, ¿qué tal? El día de hoy una importante obra que se inaugura justamente ya cerrando el año 2023 y con, digamos, con la alegría, ¿no? Y todo esto dando como siempre importantes obras de desarrollo para la sociedad, para la población. Sí, bueno, de verdad estamos acá en Guayopampa, bueno, un poquito mal de la garganta, un poco mal, pero aquí estamos en Guayopampa, hoy día inaugurando esta carretera, el asfaltado de la carretera, 21 kilómetros desde Guayopampa, que pertenece a Tabíos Bajo, hasta Zumbilca, ¿no? Esta obra realmente esperada por tantos años, que fue realmente uno de los objetivos que teníamos nosotros de que esta obra se haga una realidad. Muy agradecida a la población, a las autoridades que nos han recibido, que nos están acompañando. Ya empezó la lluvia acá en Guayopampa, pero aquí estamos, hermanos. Creo que era decirles que la región Lima ha invertido más de 22 millones para que esta obra se cristalice. Estamos en Guaral, esta es la región Lima y nosotros desde el gobierno regional estamos para impulsar todas las obras, culminando las obras que empezaron, empezando otras obras, pero culminándolas porque así tiene que ser y trabajando de la mano con todas las autoridades. Esa es la voluntad política que usted mencionó en su discurso, gobernadora, justamente darle continuidad a las obras que en su momento estuvieron, digamos, paralizadas. Sí, nada de mezquindad política, yo voy a erradicar totalmente eso. Creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Estamos trabajando con todas las autoridades, hoy vuelvo a recalcar, ¿no? Con toda la juventud que nos ha esperado, ¿no? También las autoridades comunales. No hay mucho por hacer en esta zona y creo que las vías de comunicación es el motor para emprender ese crecimiento, ¿no? Ese desarrollo que necesitan nuestros pueblos. Seguiremos apostando muchísimo, ¿eh? Para mí las vías de comunicación realmente son muy importantes. Gobernadora, ¿qué deja para usted este año 2023, justamente que estamos a pocos días de culminar? Bueno, sí, de verdad hubo muchas dificultades, así es el empezar, ¿no? Pero hemos tratado de impulsar todo lo que podamos. Estoy muy contenta también por el reconocimiento que nos han hecho a nivel de todo el país, ¿no? Por el buen desempeño, por las coordinaciones que hacemos, nos han dado un bono especial de más de 3.900.000, ¿no? Para poder impulsar más trabajos, ¿no? Más proyectos necesarios para nuestro pueblo. Así que muy agradecida, hemos tenido el primer lugar en el desempeño. Hace poco nos han dado el reconocimiento en un evento donde la propia presidenta y todos sus ministros estuvieron presentes. Y ese, para mí, este reconocimiento, no tanto como persona, como región, es para todos ustedes, hermanos, de las 9 provincias, de los 128 distritos. ¿Qué significa ese reconocimiento? Que sí funciona el trabajar juntos, el trabajar unidos. Somos una fuerza y la región Lima es la más importante del país. Si continúa el compromiso, entonces, gobernadora, de poder seguir trabajando para este 2024 con muchos proyectos más que viene para la región Lima. Sí, totalmente. Yo muy agradecida, chicos, por acompañarnos hasta acá, hasta Guayopampa. Una vez más, estos días continúo el periplo de trabajo porque creo que el trabajo tiene que ser de campo. Saludos, muchas gracias. Listo, muchas gracias, gobernadora. Gracias. Muy amable, permiso, muchas gracias. Bueno, fueron declaraciones de la gobernadora regional Lima, la doctora Rosa Vázquez Cuadrado, y nosotros de esta manera vamos a ya dar por culminado esta transmisión, esta cobertura que hemos iniciado justamente ya cerca de 2 horas, ¿no? Con todo este proceso, este recorrido que hemos dado a conocer tanto desde la entrada de esta carretera asfaltada hasta el arco aquí en el centro poblado de Guayopampa, distrito de Tabíos Bajo. Nosotros vamos a darle punto final a esta transmisión justamente, por supuesto, con todas las actividades que usted puede observar a través de la página del gobierno regional de Lima y por supuesto difundidas a través de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Todo el equipo humano que el día de hoy ha acompañado a este centro poblado de Guayopampa, le damos la cordial gracias a cada uno de ustedes por haber, digamos, dado like y además también de haber compartido esta transmisión. Desde el centro poblado de Guayopampa, distrito de Tabío Abajo, de la provincia de Guaral, un fiel servidor se despide y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, permiso.